alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Su espíritu. Nuestra plegaria en acción de gracias al corazón de Jesús, intención de Mary, acción de gracias al Padre Pío, intención de la familia Barrientos Sosa, Martel Barrientos, y por la salud de Ingrid Aguilera. A San Antonio de Padua, de la familia Mendoza Bustillo. Al Señor por la vida de Ana Lucía Cruz, Byron Alberto Barahona Ramos, pidiendo bendiciones al Divino Niño y María Auxiliadora para la niña Cristian Navile. A San Judas Tadeo por proyectos de vida. A los arcángeles, protección para la familia Santa María Alvarado. A San Juan Bosco por la conversión de los jóvenes. Al Divino Niño por la salud del presbítero Max Orellana y de los niños Said Benjamín Rodríguez, Jairo José Díaz. Pidiendo al Divino Niño por dos bebés. Petición especial a San José. Por nuestros hermanos difuntos, María del Pilar Villar Fontao, Fidelina Fuentes, Telma Iris Villela Aguilar, Dagoberto Salvador Gómez Suazo, Silvia Julieta Martínez Romero, Cristina del Carmen Montalvo, Ismael Usande, María Josefa Villar, Marta Sierra Uclés, Gerson Calixto Barrientos, Marco Alberto Morales, Juan Salame Boto, Siriaco Acosta, Mercedes Colindres, Juan Carlos González, Cristina Chávez Torres, José Ángel Chong, Rosa Wendechon, William Chong Wong, Suad Natalia Enrique Ramos, Germán e Isabel Santa María, Oscar Jesús Canales Canales, Santos David Ortiz, María Matea Torres, Rosalía Morazán, Francisco Hurtado Chávez, Orlando Fletes Cruz, Edgardo Benjamín Martínez Amador, Anita de Jesús Ortiz Canales, Lucio Velázquez, Milton Antonio Benítez Martínez, Carmen Julia Reyes, Ramona Rosa Guzmán Cerrato, Miguel Oseguera Leiva, Ramón Humberto Godoy, María Constanza Cepeda Vázquez, Eduardo Campos, Francisca Amparo Matamoros, Germán Gabriel Osorio Rivera, Araceli Peralta, Juan Rafael del Cid Flores, Sandra María del Cid Moreno, María Teresa Sosa Alvarado, José Mario Sosa Burdet, Andrés García Centeno, Luis Alonso Medina, Castidad Hernández, Raúl Rubio, Ángel Eduardo Matamoros, Ramona Margarita Rivera, José Laurencio Turcios, a las benditas almas del purgatorio, por las obras misionales pontificias, sus bienhechores, aquellos que entienden que la Iglesia en esencia es misión y se proyectan en sus ambientes concretos, los misioneros al interior de nuestras comunidades, también los que se atreven a ir más allá de las fronteras. La Iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. Él se dedicó a la dirección espiritual de los fieles y la reconciliación de los penitentes, mostrando una atención particular hacia los pobres y necesitados. Terminó en este día su peregrinación terrena, configurándose con Cristo crucificado. Presentemos al Señor nuestra vida de santidad, para que el Señor con su gracia siempre nos restaure, porque solos no podemos. Que su misericordia nos permita recomenzar, ser mejores cada día. Digamos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad, misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero,
la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que compartiendo los sufrimientos de Cristo lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de la familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz.
porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II menciona que la Iglesia es la luz que ilumina las realidades, también las realidades terrenas, y es la luz que recibe precisamente de Cristo mismo. Si nosotros somos bautizados, esa irradiación de la fe es la que puede transformar nuestros ambientes. ¿Qué responsabilidad la que tiene la Iglesia para dar a conocer a Jesús en ambientes donde todavía no le conocen, no le aman, no le sirven? Pueden ser ambientes geográficamente hablando lejos, pero también encontramos ambientes socioculturales en los cuales debemos nosotros permear y ser esa luz. Aunque en otros pueblos también se puede manifestar como un destello de esa luz que es Cristo. Es eso, un destello. Y por eso debemos nosotros tener la urgencia de presentar la luz plena, para que otros pueblos no se queden solamente con un destello. Sin embargo, Dios ya está obrando en el mundo entero, en todos los grupos humanos. Él está obrando. Por eso el misionero, cuando sale, reconoce que Dios va adelante. Pero ¿qué tal que nosotros nos preocupemos por salir a otros lugares, geográficamente hablando, y en nuestro entorno no estamos siendo esa luz, porque estamos ocultando la gracia de Dios, los talentos y los dones y los carismas? Porque Benedicto XVI, cuando se inauguró la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, él dice: América es el continente de la esperanza. Pero empieza a mostrar el Papa las realidades que vive Latinoamérica: las injusticias, la corrupción, el odio, la muerte. Y entonces dice: no podemos ser solamente el continente de la esperanza. Tiene que haber una conciencia en los bautizados de ser el continente del amor y expresarse concretamente. Es cuando recordamos el pasaje de ayer que nos decía que seamos administradores de tal manera que podamos atesorar o ganar para el cielo, que siendo cristianos, los cristianos no solamente estén envueltos en las realidades terrenas y preocupados en las realidades terrenas y olvidan cómo construir el reino de Dios. El cristiano debe entonces revestirse de Cristo. Hoy estamos recordando a San Pío, el Padre Pío, y nos muestra precisamente cómo nosotros debemos revestirnos de santidad, aunque cueste. Viene entonces el tema de asumir la cruz. Él se fue configurando cada vez más con Cristo hasta el punto de tener las señales en sus manos, en sus pies. ¿Cómo Él pudo ser expresión de la vida del cristiano, en la cual debe configurarse hasta tal punto de asumir a Cristo, que es capaz de enfrentar las realidades terrenas duras, difíciles, que van en contra del Evangelio?
sobre todo por esa preocupación que nosotros no seamos indiferentes, que podamos entonces decir, soy bautizado y he sido enviado por el Señor Jesús para que con su luz y su gracia podamos entonces transformar las realidades. Que nosotros podamos entonces ser instrumentos de Dios para poder restaurar. Así como Ciro en la primera lectura este rey fue instrumento, el rey Darío, perdón. Así Ciro, rey de Persia, fue instrumento de Dios para reconstruir el templo que había quedado en ruinas después de del destierro, de la deportación, y que quedaba un resto fiel, muy poquitos del pueblo de Israel. Pero entonces Dios busca también maneras, en medio de las situaciones adversas, complicadas, de levantar, de restaurar. Pero claro, a la par de eso, se necesita actitudes de santidad, actitudes también de confiar plenamente en el Señor, que no abandona. Como dice el Salmo, fueron de pronto con mucho dolor y tristeza, llorando precisamente lo que había pasado y reconociendo que también por el alejamiento de Dios mismo. Fueron llorando y al regresar por la gracia de Dios, vienen entonces recogiendo las gavillas con la misma actitud de reconocimiento y por el dolor de haberse apartado de Dios. Esas lágrimas fueron sembrando algo nuevo, y al regresar por la gracia de Dios para restaurar, fueron recogiendo las gavillas llenos de alegría. Por eso nosotros, mientras vamos por este mundo transitorio, enfocándonos en transformar realidades en los cielos nuevos y la tierra nueva, aunque nos cueste, sabemos que vamos y el Señor nos abandona, y el Señor es el que va a propiciar esos cielos y esa tierra nueva. A nosotros nos corresponde pues sembrar como instrumentos, diciéndole al Señor, cuenta conmigo. En el Evangelio se nos muestra que la vida cristiana debe ser conocida por todos para que se sientan persuadidos de que solo a través de ella es posible la felicidad, a través de una vida cristiana. Por ello Jesús invita a sus seguidores a que esta vida, este estilo de pensar, de hablar, de vivir, sea notoria a todos los que nos rodean. En otras palabras, nuestra vida, nuestra propia persona, es el mejor medio de publicidad, por decirlo así, para el Evangelio. Cuando nosotros tenemos una vida acorde al Evangelio, podemos ser la mejor Biblia y tal vez la única Biblia que muchos hermanos van a leer. Estamos en el mes dedicado a la palabra de Dios, pero ¿cómo hacer vida en nuestra vida la palabra de Dios? Estamos preparándonos para el mes extraordinario de la misión, y en todas las parroquias y comunidades eclesiales se está organizando salidas, visitas, formaciones. Pero ¿qué tal que nos quedemos en el mes extraordinario y nos olvidemos después de la tarea? Ojalá que para construir ese estado permanente de misión, reconozcamos que debemos tener compromisos permanentes de misión. Entonces no solamente es el hecho de ir a hacer una visita y ya hicimos misión y ahí queda todo. No, es el hecho que en la vida cotidiana el bautizado reconozca que ha de ser esa luz. Mateo expresa que nosotros somos luz y somos sal. Él no está diciendo que debemos ser, él está diciendo que nosotros somos. Pero lamentablemente, siéndolo, a veces nos ocultamos. La luz de pronto la opacamos, cerrándonos en nuestros propios intereses, y entonces nos olvidamos entonces de irradiar esa luz del Señor. El Señor cuenta con nosotros, nos ha tomado como instrumentos, hay en nosotros tal capacidad y cualidades, dones y carismas, y entonces saquémoslos en lo cotidiano, no en una ocasión específica y de pronto aislada, en lo cotidiano, en el día a día, como se dice ahora, 24/7.
Una buena publicidad ayudará a muchos a imitar y a desear vivir de acuerdo con lo que ven en nosotros. Por el contrario, una mala publicidad alejará a aquellos que están buscando un camino a la felicidad. Permite que en tu vida se transparente Cristo. Busca con todas tus fuerzas vivir de acuerdo al Evangelio. Recordemos que las palabras convencen, pero que el testimonio arrastra. Bautizados y enviados, seamos testigos. Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar a tus santos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, por el cual confiamos vernos libres de los males presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad del Padre Pío, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Señor, hosana, hosana, oh Señor, Santo eres en verdad, digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad a tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con su discípulo, nos explica las Escrituras. Parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan,
te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Óscar Andrés, los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza. Manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos: María del Pilar, Fidelina, Telma Iris, Dagoberto Salvador, Silvia Julieta, Cristina del Carmen, Ismael, María Josefa, Marta, Gerson, Marco Alberto, Fuad, Siriaco, Mercedes, Juan Carlos, Cristina, José Ángel, Rosa, William, Suad, Natalie, Germán, Isabel, Oscar Jesús, Santos, María Matea, Rosalía, Francisco, Orlando, Edgardo Benjamín, Anita de Jesús, Lucio, Milton Antonio, Carmen Julia, Ramona Sosa, Rosa, Miguel, Ramón Humberto, María Constanza, Eduardo, Francisca Amparo, Germán Gabriel, Araceli, Juan Rafael, Sandra María, María Teresa, José Mario, Andrés, Luis Alonso, Castidad, Raúl, Ángel Eduardo, Ramona, Margarita, José Laurencio, y de todos los que durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el Padre Pío, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Jesús, nuestro hermano, amigo y salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, Jesús Cristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un fraterno saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Dichoso el servidor a quien su amo al volver lo encuentre cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le confiará todos sus bienes, es Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será. Las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. La misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo
creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oremos. Alimentados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que lo que hemos celebrado con piedad sincera produzca en nosotros los frutos de una plena redención por Jesucristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh valerosísimo capitán de los ejércitos de Dios, envía en mi socorro tus soldados para que me defiendan de los demonios y no me rinda a sus combates y tentaciones. Manda a tus ángeles que me guíen para no andar errado, que me alumbren para que no camine ciego y que pongan sus manos para que no tropiecen mis pies en el camino peligroso de esta vida. Por su intercesión, Dios Padre, me concede la perseverancia y fidelidad en la fe, esperanza, caridad, la oración y las buenas obras para poseer la gloria eterna. San Miguel, que tu ejemplo me ayude a recordar siempre que no hay nada ni nadie como Dios. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre. El que quiera ser grande, que se una a la misión, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María. Ven con nosotros a caminar, Santa María.